La Corporación Autónoma Regional de Risaralda Cárdenas, a través de la Resolución Administrativa número 0815 del 30 de diciembre de 2020, ordenó la reglamentación de vertimientos del cuerpo de agua en el tramo 2 del río Otún, jurisdicción de Pereira y Santa Rosa de Cabal, en Risaralda. Y lo que busca con este proceso de reglamentación la corporación es poder caracterizarlos, conocerlos y definir para poder reglamentar el uso, es decir, cómo vamos a utilizar el recurso hídrico, todo esto para proteger el consumo humano. Por eso se restringen las actividades de uso recreativo en este tramo. Lo anterior resulta necesario y conveniente para garantizar los usos actuales y potenciales del recurso hídrico conforme a los resultados del Plan de Ordenación del Recurso Hídrico. Hemos definido este cronograma de las acciones que vamos a ejecutar para que podamos concluir dentro de los 6 meses siguientes todo este proceso en el conocimiento del recurso hídrico, que concluirá con la reglamentación del mismo. Para conocer más detalles de la resolución administrativa número 0815 del 30 de diciembre de 2020 y de las visitas técnicas necesarias para el desarrollo de la reglamentación ordenada, consulte www.carder.gob.co.